are words, right? These are new vocabulary words for our do now. Okay, para las palabras en nuestro do now, did you guys practice them? Sí. And you said them in Spanish también, en español? Okay, so vamos a hacer una revisión. What is junk? Basura. Basura? Okay. ¿Alguien más tiene algo más? Artículo viejo. ¿Artículos viejos? Okay. What is this word? ¿Qué dice aquí? Comprar. ¿En inglés? Bought. Bought. ¿Y qué significa bought? Comprar. Esto significa comprar en el pasado. And what is the original word? La palabra sin conjugar. Compré. ¿Y en inglés? I buy. Hoy compro. Esta viene de la palabra buy, okay? And then ese sería el presente, and then the past is bought. Así se llama nuestro libro, right? Se llama Gil's Furniture Bought and Sold. Son cosas pasadas, compradas y pasadas. What about this one? Cosa. Magazines. Perfect. Magazines. Si sienten la vibración en la Z, magazines. Can you guys say it? Magazines. Perfect. ¿Y qué significa? Revistas. What about this one? Things. Cosas. What about this one? What does it say? Pedro? Couches. ¿Qué significa couches? Muy bien, sofás. Sofás, yes. Sofás. What about this one? ¿Qué significa punch? Puñetazo. ¿Puñetazo? ¿Todos tienen lo mismo? ¿En serio puso eso, mis puñetazo? ¿Puñetazo? ¿Pegazo en el puño cerrado? Yo puse en picture, puse box, miss. Wait, give me a second, es que Emerson está hablando. ¿Say it again? Yo puse box, miss, como boxeo. ¿Cómo? Puse box, como boxeo. Oh, boxeo, yeah, you punch in boxing, right? Yeah, that's good, that's really good. So punch es con la mano cerrada, con el puño cerrado. Y you can punch una persona, you can punch una cosa, algo, right? What about this one? Hole. Yes. Esta es silent. Completo. Es silencio. ¿Qué significa esto? Completo. Todo, entero. Yes. Todo, entero. Una diferencia entre la palabra hole. Todo. ¿Y cómo se pronuncia eso que está aquí al lado? Hole. ¿Cuál es la diferencia? Esto significa todo, right? And what about this one? No, sí, significa agujero. Este es un agujero. No, nos dieron ayer el viernes. Yeah, you guys have it. Yeah, ya tienen la invitación. Es el comité de asesor de bilingüe que es los recursos para los padres bilingües, pues de padres de estudiantes bilingües, right? Y en esta vamos a hablar de, es nuestra segunda reunión del trimestre y vamos a estar hablando sobre la alfabetización para los padres y familiares. Son básicamente recursos para leer, la información así. Okay. ¿Escuché alguien que dijo? Aisles. Significa aisles. Pasillos. Usualmente, nunca han ido al supermercado que dicen clean up an aisle 5. No. No, or can somebody go to the baby aisle? No, son los pasillos usualmente en el supermercado. Si no, cuando vayan, pongan atención, siempre llaman a alguien to come get them en los aisles. So, like, por ejemplo, si no, cuando vayan a la tienda, pregunten, ¿dónde está? Si preguntan, where is the milk? Les van a decir aisle 15. Si no, pongan atención cuando les digan. What about this one? Across. Across. ¿Y qué significa? Cruzando. Al otro lado. Al frente. De... Enfrente. Yes. Al otro lado de. A mí me gusta, significa los dos, al otro lado de, pero por ejemplo, si yo estoy aquí, Aiden is across from me. Está enfrente de mí. Yeah. So who's across from you, Raul? Nobody. Nobody? Okay. That's good. Who's across from you, Luis? Yeah. So I like to say it like the person across. Yeah. Una palabra nueva que hayan aprendido. Aisles. Yeah, that's a tricky one. Hold. Hole.
ya. Y el otro el agujero también, right? Sí, la W. Very good. Who wants to read it? Two people, please. Girls. Who said yeah? Okay, go ahead. Vamos a leer la lectura, Gil's Furniture, Bought and Sold. We have text-dependent questions, basado en la lectura, a class discussion, and then we're going to be introducing sequencing a plot diagram. Vamos a introducir el sequencing, que es un plot diagram. ¿Ustedes han hecho un plot diagram antes? No. No. Okay, special announcements, anuncios especiales. Voy a invitarlos hoy a nuestra junta, ¿se acuerdan que les dije? Les voy a dar su invitación para nuestra junta del BAC, que es Bilingual Advisory Committee. Es de 5 a 6 en la UIC College Prep. ¡Ay, no! ¿De qué te va a venir Wilder? Mañana es Halloween, tienen la opción de vestirse. Si quieren, no es obligatorio, pero pueden vestirse. Me puedo. One more time, report card kickoff 4 to 6, el jueves, and then el viernes de 8 a 12. Okay, I'm really proud of you guys. Pusieron muchísimo empeño y esfuerzo para subir sus grados y se notó. So, really good job. ¿Ya subí? Okay. Yes, you did. You did a really good job. Me subió a DM. I spoke to a lot of your teachers, hablé con muchos de sus maestros y todos están muy, very, very proud of me. We're going to start reading. Gil compras, compra-venta de muebles. En inglés, what's the title? Gil's bought and sold. Furniture bought and sold. ¿Pueden ir a la última página, por favor? Thank you. So vamos a leerla y luego les voy a dar tiempo para identificar las palabras del vocabulario, ¿ok? ¿Qué tenemos? Hay que leer en español primero, perdón. ¿Dónde dice Hills, compra y venta? ¿En qué página? ¿Can somebody tell me? 19, page 19. Y mientras que estemos leyendo, ¿qué van a hacer ustedes? Subrayar. What else? Your annotations, right? What else are you going to be doing? So we're going to start reading. Vamos a leer la versión en español. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Anotar. Vamos a leer la versión en español y luego vamos a leer la versión en inglés. Okay? Who wants to start reading? ¿De qué lado empezamos a leer? Un párrafo cada quien. Okay, we'll start with azul, ¿y quién sigue? Yes. Okay, go ahead, yo les llamo, okay? Sí.
Chinese. Are you guys ready? Estamos subrayando, haciendo anotaciones para ver qué les habla en el texto. This is the Spanish version, right? Ahorita vamos a leerla en inglés. Go ahead. El dueño de la tienda de usador tiene una venta sucia para la luz. Él me enciende la luz a menos que traiga. Cuando yo me imaginé, cuando estaba en la descripción de la historia, yo me imaginé algo así. Todo amontonado, viejo, oscuro. ¿Por qué creen que no prenden la luz? Why doesn't it turn on the light? Sagara, ¿verdad? Right? Para ahorrar. Especialmente, ¿cuándo prende la luz el señor? Solo cuando yo me quedo para comprar algo. Right, exactly. Very good. All right, go ahead, Diana. So, ¿qué podemos ver de Lenny? ¿Qué podemos observar de Lenny? Se cree muy lista. ¿Se cree muy lista? ¿Qué más opinan? Que como platica con cualquiera. Platica con cualquiera. Se me hace como más extrovertida, no le da pena. ¿Y Esperanza qué tal? Como más introvertida. Más introvertida, callada. Extrovertida. Tímida. Introvertida, ¿no? Introverts. Es cuando, like, no te gusta. No. Digo introvertida y introvertida. Nanny, extrovertida, extroverts, que le gusta andar platicando, a las risas, muy amigable. Y Esperanza, introvertida, which is introvert. ¿Y qué significa eso? Tímida. Yeah, very good. Go ahead, Marlon. ¿No dice pero? Yeah, right here. Hasta aquí. Yeah, okay. Un poquito fuerte, okay? Over the music box. ¿Saben qué es una music box? Sí. ¿Sí? ¿Qué opina ella de la caja de la music box? Bien. Esperanza. Esperanza, yeah. Yo me imaginé una viejita, of course, más como esta, pero con la monita dentro, la bailarina que sale y se está rotando. ¿Qué sentimientos? Ella habla algo de sentimientos. What does she feel? ¿Qué siente? Curiosidad. Curiosidad, ok. What else? ¿Qué más? Ahí habla, fíjense en el texto y habla de cómo se puede expresar. ¿Qué es lo que siente? Un poco más fuerte. Very good. Como si recorriera tus dedos sobre los dientes de un peine metálico. Yeah. ¿Qué se siente eso? Muy feo. Muy feo, pero también puedes sentir, right? Como un hormigueo. Uh-huh. Yeah. What else? ¿Qué más dice? Como marimbas, pero con curiosos. Yeah, marimbas. ¿Marimbas es algo feliz? ¿Lo atribuyen con algo feliz? Marimba. Sí, algo feliz, algo rítmico. A mí, por ejemplo, la música a mí me trae mucha felicidad. ¿A usted les gusta la música? Sí. So, ella abre esta caja, sale la bailarina y ella escucha marimbas, escucha cómo se siente el metálico, right? The metal wires through her body. So, está platicando de algo, cosas muy bonitas, right? Ok, vamos a ver qué pasa. Go ahead, Leslie. Dios, no sé por qué tengo que voltear. Estúpida. Por regalos, por el parecer infantil. Yeah, very good. ¿Alguien más piensa algo? Quizás esta caja le trajo tanta felicidad, pero ella no quiere que nadie lo vea. Why do you think? ¿Por qué no crees que quiere que nadie lo vea? Porque lo va a querer comprar. ¿Lo va a querer comprar? Yeah. ¿Qué más? ¿Qué más opinan? Ahora pueden ir a la siguiente página, por favor. Our text-related questions, las preguntas relacionadas al texto, okay. Vamos a analizar un poco más el texto. We're going to analyze it together. So vamos a hacer estas preguntas juntos, okay? Yeah. La comparación y el análisis de las dos, de los personajes de Nanny and the next one, Einar. La siguiente página. Yeah, okay. Hoy les voy a dar más tiempo para hacer las preguntas, pero quiero que se enfoquen en específico en este poquito y ya lo repasamos. Van a hablar sobre la diferencia entre Esperanza. Put up her thoughts. ¿Qué detalles me pueden dar de Esperanza dentro de esta tienda? Y luego, ¿qué detalles me pueden dar de Nanny dentro de la tienda? Okay. ¿Y qué cosas tienen en qué se parecen? Yeah. Les doy 5 minutos. Es utilizar detalles de lo que está en el capítulo para ellos. Y pongan detalles del texto. So make sure que pongan detalles. Come on.
explicar de cómo es Nelly, and then por detalles del texto. 1 minute left. 1 minuto.